Hello, good evening. Good evening. Hello, hello. Buenas noches. ¿Cómo están? Good evening. Good evening. ¿Cómo están todos? Hola, Julito. Hola, Rosmer. ¿Siempre bien? Súper bien. Super. Hola, Gilbert. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ok. ¿Descansaditos de su fin de semana? Más o menos. Bueno. El lunes es algo pesado, ¿verdad? Bastante. Sí, el lunes, sí. Adaptarse cuesta, pero bueno, ya va a ser martes. Lo bueno que ya terminó el lunes. Eso es lo bueno. Sí, bueno, y los demás no están por aquí. Solo está Julito y Crista. ¿Cómo es que se llama? Rosemary. Hola, Kelly. Hola, René Córdoba, More, Sonia. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, chicos. Alejandra, Mauri, Rosibel. Hola, teacher. Hola, hola a todos. Dina. Oh, no. Ok, chicos, ¿cómo están todos? ¿Todo tranquilo? Very good. How are you today? A ver, escojan un adjetivo y me dicen, how are you today? Stressful. Stressful. Are you stressful? Are you tired? Yes. Estresado. Stressful. Tired. What else? Happy. Sleepy. Hippie. Bueno, si se siente hippie, ok, queremos verlo con las greñas grandes. Ok, Alejandrita, no se preocupe, tiene problemas con la cámara, creo que dijo. Pero no está acá, sí. Alejandra. Sí, aquí estoy. Ay, no la miro. Aquí estoy, lo que pasa es que la cámara de la computadora ya se la vi. Arruinó. Sí, vaya, no se preocupe. Pero lo voy a mandar a arreglar. Ah, ok. Ahorita tiene que mandar. Sí. Salga corriendo. No se preocupe, ¿ok? Vaya, chicos, si ustedes pueden ver ahorita, lo que les estoy presentando es con relación a la plataforma siempre. Vamos a trabajar. ¿En qué lección? Vamos a ver. Ya todos terminaron el midterm. Ya todos hemos entrado a la lesson 4, ¿ok? Y hoy vamos a seguir en la lesson 4. Ok. Ok, solamente que me le colocan mute a sus micrófonos porque por ahí está algo que está chillando por ahí. Ok, vamos a la lección 4. Ok. Hoy sí ya manejan bien la plataforma, ¿verdad? Ya están todos bien adiestrados con la plataforma. Sí. Sí, vaya, súper. Vale, entonces vamos a ir a la plataforma a ver qué nos tiene de sorpresa este día. Hoy veo bien poquitos en la clase. Los demás andan de vacación por el Decameron. Qué galán, ¿verdad? Necesitamos vacaciones. Eso ya lo vimos, chicos, los possessives. My, ¿se acuerdan? Para I, my. Para you, ¿cuál era para you? Your. Your. Para he? His. His. She? Her. Her. It? It's. We? Our. Our. Ours. And they? Their. Their. Ajá, estamos hablando de los possessive adjectives, ¿ok? Vaya, para practicar esto y recordar los possessive adjectives, quisiera que me regalen una oración de cada uno para iniciar la clase, ¿ok? Viene pesada la teacher, van a decir. Una usando my, otra usando your. Estamos hablando de los possessive adjectives, la segunda columna, no la última, ¿sí? Possessive adjectives, segunda columna. Una usando my, otra usando your. Esta columna. Esta sería your, la tercera, usando his, luego una usando her,
our and their. ¿Ok? Hagamos oraciones, sí, chicos. En su cuaderno. Para los que acaban de entrar, están haciendo oraciones usando los possessive adjectives, ¿verdad? El my, el your, his, her, our, and their. Thank you.
Hola, Sofi. Welcome. Hello. ¿Cómo estás, Sofi? Very good. Very good. Me encanta escucharla. Okay. Welcome. Yes. Welcome. Gracias a Dios. Muy... Así me gusta. Así bien, me gusta. Ya. Okay. Con la actitud de aprender. Con la actitud, así se dice. Mire, están haciendo ahorita para los que acaban de entrar, Rosa del Carmen. No sé quién es Rosa del Carmen. Hola, Rosa. Tal vez le reconozco su voz. Hola, Rosa del Carmen. Hola. Carmen Fuentes. Carmen, no recuerdo. Ah, sí, ya recordé. Gladys no está, ni tampoco el otro chico. ¿Cómo se llama el chico? ¿El que aparece y desaparece? Tiene Oscar. Magia. ¿Cómo se llama? Hola. Hola, Carmencita. Welcome. Oh, buenas noches. Buenas bien, noches. Gracias. Que según este, yo tenía activado el micrófono y resulta que no iba de hablar y no me escuchaba. Ah, vaya. Mire, explicarle que ahorita los no chicos... Quiere. Vaya, no se preocupe. Están realizando oraciones usando los possessive adjectives. Recuerde que vimos los possessive adjectives para los que van entrando a la sala de chat. Gracias. Thank you. Okay. Hay que hacerlas en sus cuadernos, ¿verdad? Para que practiquen ahorita. Es esta primera línea, la línea primera. Hoy sí ya están casi todos, ¿verdad? Solo falta Dennis, el chico que no sé si es alumno de aquí. Y la chica que se llama Gladys, que tampoco la veo muy seguido en las clases, son tres. Ah, pues sí. No. Son 23 en total, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí, mira, la verdad. 27. Tres. Ajá, pero desde la vez que contamos con que Denny dijo, son 23. Y sí, 23 sí. Era. Ah, ya sé quién es Carmencita. Hola, Carmencita. Ya me recordé. Ya vamos a terminar el módulo y no sabía quién era Carmen. ¿Listos, chicos? José Mauricio ha venido muy, muy serio esta noche. ¿Cómo está? Ya los extrañaba, fíjense, estarlos molestando. Tengo más alumnos, pero a ninguno molesto como ustedes, no sé por qué. Me siento confiada. ¿Qué digo? Somos especiales. Que hoy viene serio, le digo. Son especiales para mí, ¿verdad? No. ¿Qué tal, José Mauricio? Bien. Sí, dígame, ¿este? Carmencita. Bien, gracias, José. Dígame, Carmen. Fíjese de que me cayó un correo donde dice que necesita nuevamente que se presenten las planillas del seguro. Pero, ¿hasta cuándo llegamos con este módulo? Llegamos, vaya, esta es la clase número, si mal no recuerdo, es la 9, ¿verdad, chicos? Sí, teacher. Sí, la 9, sí. Son 16 clases. Ah. Eso tienen que contar siempre. Hasta el 27. Quiero ver. Sí. Hasta el 27 llega esa clase, sí. No, entonces. ¿Y el otro nivel cuál sería? Ellos le van a explicar. Sí, de los niveles no tengo mucho conocimiento. Ah, sí, ajá. Es que me cayó el correo, yo pensé que iba a ser más prolongado, ¿verdad? Y resulta que dice ahí que ya para ir como obteniendo la información para el siguiente módulo. Sí, que ya casi va a ser, ya casi, sí. No, okay. Así, es que lo que pasa es que como son tantos alumnos, entonces lo hacen con tiempo, ¿verdad? Para y que eso ninguno... nos va a seguir dando clases. Ay, tan linda, eso no lo sé. Fíjese que pero siempre no es tan lindo. Fíjese que esa sorpresa. Sí, siempre cuando vamos a pedirla a usted, la vamos a pedir a usted. Ay, qué lindo, mire, es el mejor regalo. Es el mejor regalo que tendría. No salimos.
¡Ay, probemos! ¡Qué tremendo! ¡Hay que protestar! Sí, así me lo imagino. Con pancartas, con trompetas y cohetes y de todo, ¿verdad? Van a irse a parar a la entrada ¿de qué? De inglés corporativo. De INSAFOR, creo yo. No, de inglés corporativo. No sabemos ni dónde está. Yo les digo. Ah, ok. Ese es el apoyo que necesitamos. Sí, no sabemos ni dónde está. Imagínese, Tianga, quieras traer su certificado, no vas a ver dónde es. Sí, es cierto. No, pero los certificados le salen en línea. Ajá, ahí les aparece. Cuando usted termina el módulo, ahí usted le da a obtener certificado y ya les aparece, ya solo para imprimirlos. Oh, así es, automático todo. Súper. Ahí, y de un solo les mando la Bitcoin, solo lo que se ganaron, ¿verdad? Eso. Ahí les cae un poco de dinero a su computadora. Justo lo que estamos esperando. Qué galán fuera. No, pero eso le va a caer solo al que se saque buena nota. Al primerito que pase el curso. Ay, Dios. Mire, el primerito que me diga, teacher, ya tengo el certificado, porque ustedes lo van a sacar solos. Y ustedes me van a avisar, teacher, ya tengo el certificado. Y el primero que me avise, ahí le mando su cheque. Dina, compártanos sorbete. Es sorbete, va a decir. No, es café. Café, pero está comiendo. Café, estoy comiendo. Café. Café helado. No, café con leche. Ok. Interesante. Se me imagina. ¿Es noche? No, nunca he oído café, comiendo café. No, café y comiendo. Ah, ya. Sí, oí que dijo comiendo café. No. Yo pensé que era sorbete. Se me antojó sorbete. Es que por mucho calor, ¿verdad? Yo me comí pero una paleta antes de entrar a clase. Ay, que tienen calorcito. Sí, hay calor. Sí, no me mandó paleta. Ya escribió Osvaldo, teacher. Ah, ¿dónde escribió? En el chat dice, hola, buenas noches, tengo problemas para ingresar a Zoom. A lo mejor es mi señal, voy manejando moto, dice. ¿En moto? Obvio que la señal. Ajá. Va en moto y va escribiendo. Ah, pobrecito. Ay. Imagínese. Pobrecita, ¿nosotras qué le creemos? Le voy a escribir algo, ya van a ver. Que se tome la foto. Ah. Gracias por avisarme. ¿Quién fue, Sofi? Yo, Ale. No. Ale. Ah, vaya. Sí, mire, ya les confundo las voces. Como a todas las escucho bien amables, bien alegres. Todas se parecen. Todas se parecen. Ahí escribió Osvaldo. Estamos todos pendientes de Osvaldo, todos le están haciendo bullying al pobre Osvaldo. No preocupa. Por eso estamos pendientes de él. Así es. Ahí le voy a decir a Osvaldo que vea este video, que es muy querido por toda la clase. Ay, yo creo que ya están listos. Ya están listos con las oraciones. Ya les di media hora de la clase, tuvieron ya. Uy. Media hora. ¿Y qué horas comienza? Y los que entraron tarde, esta clase empezó desde las 6 de la tarde. ¿Desde las 6?
Yes. Se asustaron, ¿verdad? No, hombre. It's like. Vaya, vamos a ver. Sí. ¿Quién quiere participar primero? This is my cell phone. Ah, this is my cell phone. Continúe. Todas tienen que decir. No se me ocurrió ninguna de la otra. Your. This is your cell phone. Este es mío y este es tuyo. Your cell phone. Ah. Ajá. Yours. Yours cell phone. No, yours no. Estamos con los possessive adjective. Your. Tú. Ah, no estamos poniendo los pronombres todavía. Tampoco. Personal de los possessive pronouns. Es que hay possessive adjectives y possessive pronouns. Pero estos, lo que hicimos fueron possessive adjectives. ¿Verdad? Yes. Okay, entonces es mío, mi y tú. Ajá. This is your. If I hurt you, no aplica. ¿Cuál? My hair is you. May I? Ay, me equivoqué. Este es my, no es may. Ajá. Me equivoqué, Tisha. ¿Quién es? Alejandrita. Ay, Sofía, ya ve que las confundo a usted con Alejandra. Y Rosemary solo se ríe, linda. Vaya, ok. My, todos repitan. My. Por ejemplo, this is my cell phone. ¿Ok? This is my cell phone. Ajá, this is my cell phone. Y si yo le digo, this is your cell phone. This is your cell phone. This is your cell phone. Este es mío, este es tuyo. Ay. Vaya, siguiente. These are his socks. Estos son sus calcetines. This is her pencil, por ejemplo. O this is her. ¿Qué es esto, chicas? Una goma etiquera. O un bolsillo. Es transparente, miren. Una goma etiquera. This is her. This is her. This is her. This is her purse. This is her purse. Purse. Su de ella. Ajá, su de ella. This is our. Si yo le digo, this is our cell phone, que es de todos, es nuestro. Nuestro. Yeah. Oh. Es de nosotros. Ajá, es de todos. This is their cell phone. This is their cell phone. Este es de ellos. ¿Está claro, chicos, toda la diferencia entre todo esto? ¿Sí? Yes. Ahora, los que tienen manitas levantadas. Sonia, vamos a ver, Sonia, sus oraciones. Sí. Iba la tarjeta y aquí esta le va a dar el patrimonio. Vale, sí. Puede trabajar ahorita porque... No te escuchamos, Sonia. Tu micrófono. Eso. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Ok, gracias. This is my blue cell phone. Ok. This is my, perdón, this is your beautiful tie. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia, por ejemplo, si quiero decir cincho de cuero, cómo tengo que pronunciarlo? ¿Teacher? ¿Me escuchan? Sí. Yes. Okay. Yes. Belt. Belt. Ajá, the belt. They are... His leather belt leather, is leather, 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 leather. ¿Qué dijo Cincho? Leather belt. Belt. Uh-huh. Leather belt. Belt. Uh-huh. They are no sería they his leather belt. This is his. Este this es su. No, they are his. Yeah. This is his. This is his. Uh-huh. The leather belt. Uh-huh. Leather belt. ¿Qué más?
usando hair. Hair es su, para nos, de él. Ajá, de él. Uh-huh. Creo que son las otras, porque las otras sí las había hecho mal. Porque no les, había, no les había puesto ni el tis ni el tes. Ah, va, ok. Pero ahora ya, ya la para arreglar, ¿verdad? Sí. Va, está bien. Siguiente, Alejandra, vamos a ver. Ok. These are my sunglasses. There, these are your socks. This is his umbrella. Sí. This is her skirt. This is our pizza. Okay. This is their class. Ah, este es su clase. Casi todas son su, ¿verdad? Su, mi, tú. Su, mi, tú. De eso se trata esta, ¿verdad? Su, yes. Mi, tú. Muy bien. Muy bien. Muy buen trabajo, Alejandro. Ahora, Vane, vamos a ver. This is my car. This is her backpack. Those are his shoes. Those are his shoes. Okay. ¿No más? Sí, sí, teacher. Solamente. Solamente. Muy bien. Pero ya comprendió, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa? Sí. Uno más. Una persona más. Vamos a ver. Gilbert. Ah, y Carmen, que también quería participar. Ya, y ahí que nos quedamos hasta Carmen, ¿verdad? Yo tengo, la primera es, this is my jacket. Ajá. La segunda es, this is her computer. Ok. La siguiente es, these books are mine. La siguiente pero, es. Pero ahí usó el possessive pronoun, are mine. Sí. Ajá. La siguiente es, these are pencils. These are our pencils. Our pencils. Y this is your cat. Y la otra es, these are the friends. Okay. These are our friends. Very good. Thank you. Y la última, Carmen. This is mine glasses. Mine no. Mine no. No. Es mine. No, mine. 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 No. Mine. Como no. Adjective. No. Como adjective. Mine no. No con N no. Como my. My. Sí, mine. Okay. This is my glasses. These are, porque es una palabra en plural. Are, these are my glasses. These are my glasses. Uh-huh. This is your pen. This is your pen. This is your pen. Yours pen. No, it's yours. Pronouns, ¿verdad? Your. Estamos es en el adjective, entonces. Con los adjectives. Okay. This is your pen. This is her mouse. Uh-huh. This is her mouse. This is our microphones. These are. This is our microphones. No sé si me escucharon. Me los quité. Uh-huh. This is their notebook. Uh-huh. Okay. Pero, ajá, el libro de ellos. Muy bien. Perdón, uh-huh. El cuaderno de ellos. Notebook. Okay. El cuaderno de ellos. Ah, estamos bien, solo que era possessive adjective, recuerde, ¿verdad? No possessive adjective. Okay. Muy bien. Ahora que ya vimos esta, este video, vamos a pasar al knowledge check. Quiero que todos abran su knowledge check en la plataforma. Si pueden abrirlo ahorita, háganlo.
y vamos a hacer juntos el ejercicio. Okay, entonces dice, complete the conversation with the correct word. Is this Jennifer's hat? ¿Es este el sombrero de Jennifer? Aquí no está usando los possessive pronouns ni possessive adjectives. Aquí está usando la forma que les enseñé el día jueves. ¿Se acuerdan? El nombre más el apóstrofe S y más la cosa. ¿Se acuerdan de eso que vimos? ¿Sí? Sí. Ajá. Yes, teacher. Por ejemplo, usted dice Magali's computer. Vamos a escribir aquí los ejemplos. Vale. Magali's computer. Magali's computer. Ajá. Carmen. Mire, apóstrofe es Carmen's glasses. Glasses. Glasses, lentes. ¿Qué más? Gilberto's. Gilberto's cap. Gilberto's cap. Un nombre que termine en S. Carlos, por ejemplo. Carlos, Carlos, aquí aplica la regla que les expliqué el jueves. Carlos termina ya en S, no se le va a hacer un apóstrofe y la otra S, no se le va a agregar eso, ¿verdad? Sino que usted va a agregar solo el apóstrofe, porque ya termina en S, ¿miren? Y así quedaría. ¿Carlos qué? Carlos, podemos decir Carlos... Jacket. Y está escribiendo, tipo, porque yo no veo. No, mira. ¿Sí? ¿No están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Quizá el que no ha visto la pantalla es porque está en celular. Es más difícil de ver. ¿Está en celular? Sí. Ajá, es por eso. Entonces, ahí podemos ver que la forma de possessives, de posesión, se puede decir, como les expliqué el jueves, de dos maneras. Usted dice her, en lugar de decir Magali's computer, usted dice her computer, su computadora. ¿De quién? De Magali. Pero acá dice la computadora, se lee de atrás para adelante, la computadora, el apóstrofe es... El apóstrofe en la E significa de Magali. Los lentes de Carmen. La gorra de Gilberto. La chaqueta de Carmen. Así, etc. Entonces aquí, ¿cómo sería? En la número uno. No, it's not hers, it's mine. Ah, ok. No, it's not hers. ¿Qué dice? No, no es suyo. Es mío. Es mío. Mine. Mío. Ajá. Porque my no. My es mí. Y mine, mío. Esa es la diferencia. Mí y mío. Mí, mío. Ok. Este no es tuyo, no es de ella, es mío, no dice es mí, no, ¿verdad? Ustedes acaban de usar mi chaqueta, mi vestido, mi gorra, etcétera, pero esto no es mí, este es mío. Esa es la diferencia entre los possessive pronouns con los possessive adjectives. Segunda. Are these gloves son guantes? Yours. Yours. Es que yours es igual que mine. Yours. Si mine significa mío, yours es tuyo. No puede decir. ¿Son estos tuyo guantes? No, ¿verdad? Tus o sus. Your. Your. Porque yours es tuyo. Vayan anotando eso. Yours es tuyo, mine es mío. No es lo mismo decir mí que mío. No es lo mismo decir tú que tuyo.
tu sombrero, tu gorra, tu zapato, tu comida, tuyo, este es tuyo, esto es mío, esto es, este sombrero es tuyo, esta cartera es tuya. Es diferente que decir tú. ¿Sí notan la diferencia? Yes. 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 Me gusta, sí me gusta. Ahora ustedes solitos gloves. Piensen en estas tres y luego yo les pregunto la respuesta. No se la voy a estar dando ahorita. Piensen, anoten la respuesta en su cuaderno de estas tres, analícenlo, escriban la respuesta y luego me la comparten cuando ya hayan terminado. ¿Listos? Yes. Yes. Ok. Vale. Díganme, Alejandra, la primera. No, they are not my gloves. Continue. Let's ask Sally. Ok. No, estos no son... Mis guantes. No dice mío guantes, no, mi. Mi o mis significa esto. Mis guantes. Preguntemos a Sally. Let's ask significa preguntemos. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Número dos, Julito. Voy. Maybe. They're. Her gloves. Ah, muy bien. Yes. Tal vez, maybe, significa tal vez. Ajá. Lo voy a colocar acá. Tal vez son sus guantes. Ajá. Tal vez sean sus guantes. Dijeron que le iban a preguntar, ¿verdad? A la otra persona. Entonces, tal vez sean. Maybe sean sus guantes. Tal vez sean sus guantes. Tal vez sean sus guantes. ¿A quién se estaban refiriendo con sus? A una chica. A Sally. Ajá, ¿y cómo se dice sus? Her. 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 Porque her es suyo. Her. Es suyo. Y es her, así como dijo Julito, her. Perdón. Permítame, quiero quitar esto. Vale, entonces la anterior no la seleccioné. ¿Cuál era la anterior? My. Uh-huh. Y esa, maybe they are hair gloves. Hair gloves. Sus. Uh-huh. No suyo, sus. Vale. Y luego quiero ver Rosemary. T-shirts are these. Are they Julie's and Pat's? Son los de Julie y los de Pat. Está hablando de las camisetas. ¿De quién son estas camisetas? Whose. ¿De quién? Anoten eso también. Whose significa de quién. ¿De quién? Uh-huh. Y esa pregunta se utiliza cuando hablamos de esto, de los posesivos. ¿De quién es este celular? Y usted me dice, whose this cell phone? Or whose cell phone is this? Y ustedes me responden, Is Magalis, de Magali, ¿ya? Magalis, or is her cell phone. Pueden contestar de las dos maneras. Ok. Okay. ¿Es de Magali o es su celular? Ok. ¿Sí yes. comprenden esas dos cosas? Yes. Yes, teacher. Vaya. Yes. Entiendo que los que me dicen yes, cuando me dicen así, yo me quedo, ay, qué tranquila, ya le entendieron. Sí. Pero hay quienes están callados. No dicen sí ni no. ¿Comprendieron esto? Todos digan, got it. Yes. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Got it significa
Lo tengo, lo entendí. Ok, got it. Ok. Y se escribe. ¿Cómo se escucha? Ahorita lo escribo. Got it. Ajá. Ok. Got it. Uh-huh. ¿O puede decir? Puede decir, I got it. Ok. Las dos están bien. Vale, siguiente. Pregunta para alguien que vea bien, calladito y serio en la clase, como que no estuviera entendiendo. Vamos a ver quién creo que no está entendiendo lo que acabo de explicar. Bueno, no se mira. ¿Edwin? ¿Quién es Edwin? Mauricio. ¿Está claro el tema, Edwin, Mauricio? Ah, ahí está Edwin, ya sé quién. Yes. Sí, está claro. Va, entonces, yes. Edwin, ayúdeme. ¿Cuál es la número 3? Es... Sería la no de... Deire, no. Esa es. Ah, ok. Permítame. But no, they are not. They are not, ¿qué? Edwin? No, sería deire. 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 Ok. Deire. Ok, bien. Y la siguiente, ¿ok? Otras más. ¿Hoy cuántas? Vale, la 3. Sí. Otra T, dos, tres. Uh-huh. Sí. Son no, tres seguidas. Tres, tres hay. Y cuatro, cuatro. Dos, cuatro. No, dos, cuatro. Dos, dos, tres, tres y dos, cuatro. Cuatro. Right, vámonos a la siguiente tres. But these socks are there. There or theirs? Theirs. Theirs. Ajá. Theirs. Theirs. Suyos. Theirs. Suyos. Theirs. Aquí sí va theirs, mire. La mayoría de veces está el, los possessive, la, esta forma va de último. ¿Verdad? Vale, ahora, acá. Siguiente. And these shorts are yours. Ajá, los que llevan S, los que llevan S van casi siempre al final de la oración. Hey, these are not. No es, esta no es nuestra ropa. Our clothes. Ajá, esta no es nuestra ropa. You're right, are over there. La nuestra. Ours. Ajá, la nuestra está allí. Teacher, yo tengo un conflicto de pronunciación porque no sé cómo hacer la diferencia entre la contracción, entre la forma contractada de they are y their. El posesivo. El posesivo. Es lo mismo, la misma pronunciación. Lo que cambia es la escritura. Rayos. Ajá. ¿Está claro? Ok. Sí. Sí, hay muchas palabras en inglés que son igualitas al pronunciarlas. There, there. Es lo mismo. Okay. There, there. There, there. Es la misma pronunciación. No, usted no se haga conflicto. Que no se peleen adentro de su cabecita sus neuronas. Ah, no. Vaya, siguiente, 4.7. Aquí está otro video. ¿Miren? ¿Sobre qué es este video? Los climas, el clima. El clima. Ok, miren, ahí está una conversación. Les voy a proyectar algo. Vale, entonces, chicos, ya que vimos esa parte de los possessive and personal pronouns, ¿verdad? Hoy vamos a ver un nuevo tema. Ok. ¿Cuál es el tema? Acabamos de ver. Weather. What's the weather like? Pregunten, what's the weather like?
What's the weather like? Ajá. No está diciendo te gusta el clima, no, está diciendo cómo es el clima. ¿Cómo? Ajá. What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Ah, ¿cómo es el clima? Eso significa esa pregunta. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Vale, entonces, hágase la pregunta. Escribe esa pregunta en su cuadernito y se contesta. What's the weather like? Y conteste. La respuesta, ¿cómo es? The weather like. No, no, the weather like, no. The weather is, va a colocar ahí, ya sea que es sunny, cloudy, usted lo que usted crea ahorita. Ya vamos a hablar del tema. Okay. Eso, está enamorada, Sophie. ¿Verdad que es Sophie? Siempre estoy cantando. Ah, sí, sí, siempre está feliz. Oh, no. ¿Cómo? It's raining. Right. Está lloviendo por su casa, ¿no? Yes, yes. Acá no. No, no, no. What's the weather like? Y ya vamos a ver si copiaron bien esa pregunta y la respuesta. Para responder, usted tiene que responder it's y la respuesta. Este está, hoy está, it's sunny. It's windy, etc. It's raining. It's rainy. O sea que me quiere decir que está lluvioso. It's rainy. No hay inter, dice Gladys. No hay inter, Gladys. No está por aquí, Gladys. Raquel dice que no escucha nada. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Es su conexión a internet, dice. Se me hace escuchar todo cortado. ¿Ya nos contestó Osvaldo? Mañana va a ver la clase en YouTube, dice. está bien, diga. Contéstenle ahí a Osvaldo, porque yo estoy ocupada ahorita. Ok. Ya le voy a contestar por ratito. Pobrecito Osvaldo, anda manejando. Va, entonces es, what's the weather like? Y la chica Gladys no vino ahora también. Está, pero no escucha. Está, pero no escucha bien, dice. Aquí está Gladys. Ah, yo ahí la veo conectada. Vale, ok. No, pero no escucha. ¿Quién me está contestando?
¿Quién es ahora mi mano derecha? Yo soy Alejandra. Ah, Alejandra. Ya iba a decir otra vez Sofía. Gracias, Ale. Vaya, hoy como ya el jefe del de la crew, ya saben qué es crew. De la banda. Población de la. Ya se fue de gira. Yes. Los dejó abandonados. Vaya, imperdonable. Entonces ha quedado encargada Alejandra. Ok. Suplente. It's okay. Vaya, Alejandra, what's the weather like? It's raining. No sé cómo se dice. Rainy. It's raining. Bien, le voy a presentar algo. Permita. Mi internet está un poco lento. Vino el karaoke a la clase. Le encanta cantar, vea. A la chica de ojos azules. Right, vamos a ver. Siguiente, Carmencita. What's the weather like? It's cloudy. It's cloudy. Okay, vale. Ahorita les presento pantalla. La vamos a pronunciar. ¿La miran? Yes. What's the weather like? Repeat. What's the weather like? ¿Habían copiado bien la pregunta? Yes. Y si no la tenían bien, arréglenla, ¿verdad? Yes. What's the weather like? Significa, ¿cómo está el clima? Okay. Right. ¿Cómo está el clima? Weather. Permítame que se hace mucho. Right. Siguiente. It's winter. Teacher, tiene apagado el micrófono. Oh, sí, lo tenía apagado, pero no sé cómo se apagó. No lo había apagado para nada. No, nunca lo apago. Vaya, pero entonces, acá, it's winter. Tiene que repetir, it's winter. It's winter. Alguien me lo apagó, ¿verdad? No. Sí, alguien me apagó el micrófono porque yo no lo apago. Vaya, it's winter. It's spring. It's winter. It's summer. It's summer. It's fall. It's fall. It's winter. Es invierno. Coloquen ahí winter. Esos cuadernitos. It's winter. Es invierno. Ah, muy bien, Carlos. Carlos dice. My favorite season is summer. Mi estación favorita es summer. Ah, ¿cuál es la de ustedes? Verano. Estas cuatro son las estaciones. Se dice, no se dice, no vayan a inventar station, no, se dice season. 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 Aquí está. Season. Season. Estas cuatro son las seasons. Las estaciones. Seasons. Y lo de abajo son los weathers. ¿Ok? Weather. Las de arriba son seasons, las cuatro. Y los de abajo son weathers. Vaya, si yo le pregunto, what's your favorite season? Usted me responde ya sea winter,
Spring, summer or fall. Winter dijimos es invierno. Spring es primavera. Summer es verano. Y fall es otoño. ¿Listo? Ahora, yes. Escriban la pregunta, what's your favorite season, en el chat. What's your favorite season? What? What's your favorite season? Y coloquen la respuesta. My favorite season is... Así como lo colocó Raquel y como lo colocó Carlos. What's your favorite season? Ajá, muy bien. Y luego contesten. My favorite. Ah, pero tiene que llevar signo de interrogación, ¿verdad? Al final. My favorite season is. Y colocan ahí. ¿Cuál? Por ejemplo, el de la teacher es fall. My favorite season is fall. Me encanta el fall. Si estuviera en Canadá, podría ver todas las hojas de maple que caen en el fall. ¿Ya han visto la maple leaf? La hoja de maple de Canadá. Que se llena los parques y de todo color. Entonces, my favorite is fall. Ajá, it's beautiful. Ah, me gusta el summer. Ay, gran calor. Summer. Amane. Spring and fall, dice Raquel. Ahí, muy bien. Vale. Ya colocaron la respuesta. Ahora, después de que colocaron su favorite season, ahora van a colocar what's the weather like? Esa es otra pregunta, ¿sí? No es lo mismo. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? No le está preguntando que si le gusta, no. ¿Cómo está el clima? Ahora, usted distingue, abajo están estas respuestas. Miren, sálganse del chat ahorita. Permítanme, quiero apagar todos los micrófonos porque hay uno que está haciendo mucho ruido. Ya, gracias. Bye, ok. Entonces, what's the weather like? Y aquí están las respuestas. It's snowing. Repeat, it's snowing. It's snowing. It's snowing. It's, snowing. It's raining. It's raining. It's very sunny, hot, and humid. Very sunny, hot, and humid. Está muy soleado, caliente y húmedo. Detesto ese clima. It's cool. It's cloudy and windy. Está fresco. Está nublado. Está nublado y está con viento. Windy. Okay. Ay, qué rico. Ay, sí. Vale, entonces repita. It's very sunny, hot and humid. It's raining. It's warm. Está tibio, está cálido. No está lloviendo, pero está cálido en spring. Y este, it's cool, está fresco. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. Recuerden, nublado, windy, con viento. Cloudy. Como que va a decir Claudia, pero es cloudy. Hasta ahí. Cloudy. Ajá, cloudy. Esa es la pronunciación. Deben de anotar esos conceptos en su cuaderno. Vale. Entonces, ustedes, le digo yo a usted ahorita, what's the weather like? Bueno, yo creo que ahorita es, no está sunny, porque no está soleado, pero es hot and humid. Es hot. Está hot and humid. Caliente y húmedo. Así está El Salvador ahorita. Si yo le pregunto, what's the weather like in Canada? It's cool, it's cloudy and windy. En Canadá sí, así es casi siempre. O en Guatemala, ¿verdad? ¿Te gusta Guatemala, chicos?
Yes. No conozco. No conoces. Bien el lado. Yo tampoco. Bien rico el clima. Bye. Teacher, ponga la anterior para tomarle foto. Bonito. ¿Cómo, cómo? Pónganos la anterior para tomarle foto. Aquí está. Morenita, ¿tiene preguntas, More? La he oído muy calladita esta noche. Callada, estoy callada. Sí, está calladita. ¿Cómo está, es que cansadita? No, 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 no. No, estaba viendo de dónde estaba, si el video es el que estaba. Ah, estaba ¿usted estaba viendo el video? No, ajá, solo lo tengo en pantalla. Ajá. Fíjese que yo trato de buscar imágenes que se parezca a lo que se va a ver en ese video, porque normalmente en esos videos se ve como a veces borrosa la imagen, ¿verdad? Thank you. ¿Ok? Ah, ok. Pero sí estamos comprendiendo el tema, ¿verdad, Mori? Yes. Aquí está, mire. My name is Clary. I'm wearing a green suit today. High heels. I'm wearing high heels too. También. It's raining, but I'm wearing a raincoat. ¿Sí? Dijo, mi nombre es Clary. Estoy usando un traje verde hoy. Estoy usando high heels, tacones. Bien. Yes. Permítame. Está lloviendo. Ay, como raspa, se oye como que están raspando cuchillo. Permítame que. Será el micrófono que se oye así. Coloque mute, chicos. Eso se escucha. ¿Saben cómo se escucha? Como cuando están raspando minutas, así. Chiqui, 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 chiqui. Vale, ya subo. Gracias, gracias, gracias. Vale, seguimos. Ya casi va a terminar la clase. Por cierto, me dieron ganas de minuta. Valga el comercial. Ok, vale, sigue aquí. It's very hot today, como en El Salvador. Toshi en Noriko, ¿qué, chicos? ¿Qué debe de ir acá? Are wearing. Muy bien. No waiting, es wearing. Wearing. Are wearing shorts and t-shirts. Ajá, muy bien. It's really sunny. Está muy soleado. So, they... Are wearing. Solo el mismo me contesta. Los demás están callados. Sunglasses. Are wearing sunglasses. Ajá, y los demás sunglasses. No saben qué es. Are wearing. ¿Por qué are wearing? Are porque son dos personas. Usando. Wearing, usando. Este tema ya lo vimos. ¿Verdad? Are wearing glasses. Están usando lentes. Ahora ustedes solo hagan esta última. Phil, ¿qué? Is wearing. A suit today. A suit today. ¿Qué más? He is wearing pants and a jacket. ¿Qué más? He is not wearing. Cualquiera de estas está correcta. Is it or is not wearing a tie. Bien guapo iba el chico, pero no se puso por bata. Ok, vale, esta la vamos a dejar para mañana. ¿Ok? ¿Comprendimos el tema, chicos? Yes. Vale, de tarea van a ser los dibujitos del weather. ¿Ok? En pequeñito, pueden hacerlo en pequeñito. De todos los weather, ¿verdad? De los cuatro. De las cuatro estaciones, de las seasons, no es lo mismo seasons que wearing. Seasons son las estaciones. Sí. Seasons. Ay, espérenme. Seasons son las estaciones. Y el weather es el clima.
Van a hacer los dibujitos de todo eso. Una representación. Si digamos, para usted el weather, el clima, ha puesto ahí sunny y coloca un solecito. Rainy, lluvia. Cloudy, nublado. ¿Sí? Ok, teacher. Windy, con viento. Hace un poquito ahí de viento. Bye. Esa es la tarea, hacer dibujitos de los seasons y del weather. Mañana lo reviso en la clase, ¿ok? ¿Y cómo lo va a revisar la teacher? Pues ya voy a ver cómo lo hago, ¿ok? Lo importante es que usted sepa qué es cada cosa, ¿verdad? Así se le va a quedar. Ah, chicos, terminamos la clase. Se sintió corta, ¿verdad? Yo la sentí corta. Sí, corta. Ah, ok, bueno, see you tomorrow. Y hagan la tareita. Y si pueden, hasta coloreenlos para que se recuerden mucho de eso, ¿verdad? Ok, bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night.